Hey, ¿qué tal, buenas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en The Seven Deadly Sins Grand Cross. Y pues bueno, como saben, estoy haciendo una miniserie de guías de cómo conseguir los títulos en este juego. De momento, a este video llevamos dos títulos más que les van a estar apareciendo una tarjeta por aquí arriba por si gustan ir a ver los demás títulos que ya subí al canal. Y el día de hoy vamos a hacer el título Espíritu Indomable o No Te Rindas Jamás. Este va a ser el título que vamos a terminar el día de hoy. ¡Drago! ¿Qué es lo que nos da este título? Nos da un 2% adicional a la clase de combate al consumir comida de clase de combate. Eso quiere decir que si tú te echas una comida que te sube el CC, te va a dar un 2% adicional a la clase de combate que te daría la pura comida en sí. Entonces, para los que comen muy seguido este tipo de comida, pues viene bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos lograr para conseguirlo? Que también es bastante sencillo y puede ser que muchos de estos ya los tengan completados sin siquiera se han dado cuenta. Pues bueno, necesitamos perder en batalla contra el jefe 10 veces, muy fácil. Luego, posiblemente esta es la más que posiblemente no todos tengamos hecho. Yo, por ejemplo, la tuve que hacer porque no había perdido en ninguna, pero es perder en escenarios gratuitos 10 veces. Terror de los demonios, perder en enfrentamiento mortal 10 veces, que eso todos lo tendemos que tener hecho. Y luego, me parece increíble lo mucho que me cuesta acabar con el jefe final. Pelea con los jefes finales. Y aquí perder en el PvP normal y aquí perder en el PvP élite, que pues la verdad casi no juego el PvP élite y me tuve que esperar unos días para poder terminar este video. Entonces, pues vamos a hacer las misiones para que vean exactamente qué es lo que se tiene que hacer y pues va a ser rápido. Para hacer el primer desafío tenemos que venirnos a batalla de jefe. Te puedes meter a la batalla de jefe que más te guste. En este caso tienen que poner el mejor equipo del mundo que puedan llegar a tener. ¿Y cuál es el mejor equipo del mundo? Pues bueno, es muy fácil. La verdad es súper recomendado este equipo. La verdad, con este vas a hacer la misión realmente rápido. Simplemente es meterte aquí. De hecho, pensándolo mejor, te metes a la más difícil para que te maten más rápido. Entonces con esto perdemos menos tiempo. Así que pues nada, te metes a la batalla y perdemos. Y creo que se tiene que hacer 10 veces, entonces es bastante fácil. Posiblemente les digo que este ya lo tengan hecho, porque puede ser que no todos se pasaran todo sin morir ninguna vez. Entonces es bueno, de hecho creo que le hubiera quitado la asociación y ya me hubieran matado. Pero bueno, ahí está. Así son 10 veces, está fácil. Perfecto, tenemos completado 10 de 10. Pelea contra el jefe, o sea en esa batalla pierdes 10 veces. Luego vamos al del escenario gratuito, que también es más de lo mismo. Te metes al escenario gratuito que tú quieras. Te recomiendo modo difícil para que pierdas más rápido. Déjenme quitar la asociación para que ganemos más rápido el piso. Y bien, simplemente sería pegarles una vez. Y en teoría estos monitos te tienen que matar en la siguiente ronda, porque estamos en la más difícil. Entonces esto es fácil, fácil y rápido y para toda la familia. Ahí está. Más rápido que hace rato. Lo que hace una asociación, aunque no tenga ninguna bonificación, ayudan bastante. Listo, con eso tenemos vencido por segundos completada. Luego, el terror de los demonios es muy sencilla. Cuando pelees contra el jefe, te dejas morir o juégalo y si te matan, pues ocupas perder ahí 10 veces. Luego, perder 30 veces en el PvP normal, que yo creo que todos lo tenemos hecho, aunque juegues una vez al día PvP. Fácil, llega un momento que vas a perder 30 veces. Y ahora el último, que es el más tardado para mí, perder 30 veces en élite. ¿Por qué? Ahorita les diré. Ahorita te llevas al mejor equipo que tengas para PvPar en élite, como debe de ser, un oro 5 llevando del mejor equipo del mundo. ¿Por qué les digo que se me complica? Si se fijan, llevo 5 victorias. ¿Cómo voy a ganar 5 veces con este equipo? Pues da la casualidad que pierde la conexión del rival y ganas tú, entonces es algo extraño, ¿no? Si te metes para que te maten rápido, ganas. Bien, encontramos contrincante, ¿a quién vamos a vencer en un turno? Y luego está gracioso porque es que no te matan ni siquiera en la primera ronda. Me ha tocado gente que lleva monorrojo que prefiere bufear a Arthur en vez de simplemente atacarme y matarme de un golpe, ¿sabes? Es muy gracioso. Y luego se les desconecta la partida por algún extraño motivo. Entonces vamos a ver qué hace el amigo.
Ahí, grande Dreyfus, aguantando. No puede ser, porque es lo que les digo, no sé por qué no me matan rápido. Tardan. ¿Por qué? Me deberían de hacer casi one shot con una habilidad. Instakill con la habilidad. Un poco ridículo este amigo, ¿no? Tener que hacer tanta cosa para poderme vencer. Y pues bueno, creo que si te sales y te rindes de la partida no te cuenta. Entonces tienes que esperarte hasta que te le den ganas a tus compañeros de vencerte. Y ya en teoría con esto tenemos que tener completado el desafío. Y perfecto, tenemos aquí el título. Por eso les digo que es algo enfadoso, porque puedes tardar y son 30 partidas. Entonces, si nunca jugabas Elite como yo, pues bueno, son varios días y no quieres gastar cristales. Y listo, lo tenemos aquí. Espíritu Indomable completado. Fácil, sencillo. Y les digo que muchas de estas también ya las tienen hechas. Y si no son de los que quieren títulos, pues bueno, posiblemente con estas guías se dan cuenta de que es más sencillo de lo que tenían pensado. Y pues bueno, aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado y a la vez servido bastante. Igual ya lo tenían hecho, igual les faltaban pocas cosas. Y bueno, ya retoman los títulos. ¿Y para qué funcionan? Para que cuando te lleves comida de cierto tipo tengas un porcentaje adicional en la comida. Para eso funcionan. Son fáciles algunos de conseguir, otros la neta no tengo ni idea de cómo conseguirlos. Entonces les voy a traer todos los que yo sepa conseguir. Entonces aquí dejo este video. Espero que les haya gustado nuevamente. Recuerden dejar un gran like. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones. Y sería todo. Nos estamos viendo hasta la próxima. Adiósillo. Cara de pillos. Fin de la transmisión.